Voy a continuar con la vuelta número 20. En esta vuelta número 20 voy a levantar aquí un abanico sobre el abanico de la vuelta anterior. Voy a seguir trabajando abanico sobre abanico. Hago una cadena, monto mi gancho y aquí entre el abanico y el primer punto puff, en este espacio voy a hacer un punto puff aquí, que es de 4 macizos. ¿Sí? Voy a dejar mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo y voy a cerrar para juntar esos 4 macizos. Voy a hacer una cadena, monto y en el primer macizo que tengo aquí abajo, ¿sí?, ahí sobre ese voy a hacer un macizo, después una cadena, monto y ahora en este espacio, en este macizo siguiente que tengo aquí abajo, voy a hacer otro macizo. Y ahora sin espacio de cadena voy a montar el gancho. Y aquí entre macizo y macizo hay un espacio. Voy a hacer un macizo. Y otra vez, sin espacio de cadena, monto mi gancho. Y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo arriba. ¿Sí? Después de eso voy a hacer 2 cadenas. Monto mi gancho. Y ahora aquí tengo 1, 2, 3 macizos de la vuelta anterior juntos sin espacio de cadena. En el tercero, 1, 2, 3, aquí en este tercero voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo así. Sin espacio de cadena voy a montar y ahora voy a hacer aquí 2 macizos dentro de estas cadenas, así, para que me quede así, ¿sí? ¿Sí? Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y tengo 3 puntos bajos que hice en la vuelta anterior. Entonces voy a tomar el de en medio y voy a hacer nada más un punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y ahora en este espacio voy a hacer un macizo. En el siguiente, pegadito al macizo que tengo aquí al lado, el segundo. Y el tercero lo voy a hacer sobre el primer macizo que tengo aquí abajo. ¿Sí? Para que me quede de esta manera. ¿Sí? Voy a hacer 2 cadenas, monto. Y ahora aquí tengo 3 macizos aquí abajo de la vuelta anterior. ¿Sí? 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo. El siguiente macizo lo voy a hacer entre este macizo y el que sigue. Hay un espacio aquí. Voy a hacer un macizo. Y el siguiente macizo, también sin espacio de cadena, va a ser sobre este que tengo aquí abajo. ¿Sí? De esta forma ya estoy trabajando este lado igual que este lado. ¿Sí? Voy a hacer una cadena. Voy a montar mi gancho y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo. Así. ¿Sí? Una cadena y ahora me voy hasta donde está este punto puff y el abanico. Aquí en este espacio voy a hacer un punto puff, ¿sí? Como todos los punto puff que se están trabajando, que son 4 macizos. Aquí tengo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco mi gancho al ladito del primer macizo de este grupo. Y voy a jalar para unir esos 4 macizos. Una cadena y ahora me toca hacer aquí el abanico. Donde voy a trabajar abanico sobre abanico. Son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está. ¿Sí? Después de esto, 2 cadenas. Y miren, así es como va a ir quedando este espacio en donde se están haciendo los abanicos, los puntos puff y los macizos con puntos bajos. Y estoy en la vuelta número 21. ¿Sí? En esta vuelta 21 voy a seguir aumentando porque ya llegué a donde está este triángulo. Entonces aquí en esta vuelta número 21 va a seguirse agregando un punto en cada, al principio del triángulo y al final del triángulo se agrega un macizo, ¿no? Aquí al ladito del primero voy a hacer 1,
el segundo lo voy a hacer sobre el primero que tengo aquí abajo y ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces ahora van a quedar aquí donde en este triángulo se están haciendo los aumentos, van a quedar 21 macizos, ¿sí? Para que quede en ese espacio debe quedar así, 21 macizos. Después voy a hacer 2 cadenas de separación, ¿sí? Y aquí llegué otra vez a la parte de los abanicos, donde voy a hacer un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Y voy a llegar otra vez a la explicación de esta parte, que es la que hice acá, ¿sí? Entonces voy a repetir y aquí voy a hacer después del abanico una cadena, voy a montar mi gancho y entre este abanico y este punto pub de abajo, aquí en este espacio voy a hacer un punto pub, ahí está, 1, 2, 3, 4 macizos, voy a sacar mi hebra, voy a ingresarla a un ladito de este macizo, ¿sí? Voy a jalarla para juntarlos, una cadena, monto mi gancho y aquí donde tengo este primer macizo voy a hacer un macizo arriba, una cadena, monto y en el siguiente macizo que tengo abajo voy a hacer encima un macizo y sin espacio de cadena monto y aquí en medio voy a hacer el segundo, sin espacio de cadena sobre el siguiente voy a hacer el tercero, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas, monto y ahora aquí tengo abajo 3 macizos juntos sin espacio de cadena, 1, 2 y 3. En el tercero voy a ingresar mi gancho y voy a hacer 1 y en este espacio de cadenas voy a hacer 2, ahí está, 1 y 2 para tener 3 macizos, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí donde tengo los puntos bajos que fueron 3, voy a agarrar el de en medio, introduzco mi gancho y hago un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y voy a hacer un macizo aquí en este espacio de cadenas. El segundo macizo va a ser pegadito al primero, al primer macizo que tengo abajo. Y el tercer macizo va a ser sobre el primer macizo que tengo aquí abajo, ¿sí? Y me va a quedar así. Después de eso voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho y aquí donde tengo estos 3 macizos sin espacios de cadenas, 1, 2, 3, en el tercero ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo. En el siguiente espacio voy a hacer el segundo y el tercero va a ser sobre el siguiente macizo que tengo aquí abajo, ¿sí? Hago una cadena de separación, monto mi gancho y ahora un macizo sobre este macizo, ¿sí? Una cadena de separación, monto y ahora este punto, entre este punto y el abanico, aquí en este espacio voy a hacer 4 macizos, 3 y 4, ¿sí? Voy a dejar mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo, voy a jalarla y voy a juntar esos 4 macizos, ¿sí? Ahora voy a hacer una cadena, monto mi gancho
y aquí me toca hacer el abanico, abanico sobre abanico. Entonces ahí voy a hacer dos macizos, dos cadenas y dos macizos. Y ya terminé esta parte en este espacio en donde van los abanicos, los puntos puff, macizos, y así es como queda. Aquí en medio se ve cómo se está trabajando este punto de arañita, ¿sí? Ahí está. Entonces, después del abanico son dos cadenas y llego nuevamente a la parte del triángulo en donde voy a seguir aumentando. Aquí a un ladito del primer macizo hago uno. El segundo macizo lo voy a hacer sobre el primero de abajo y llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 macizos. 21 macizos deben de quedar en este triángulo central, ¿sí? Este triángulo, que ya en las siguientes vueltas, como van a hacer reducciones, se va a convertir en un rombo también, igual que estos de abajo, ¿sí? Pero por lo pronto es un triángulo que va creciendo. Después de esto voy a hacer dos cadenas y llego otra vez a la parte de los abanicos, en donde aquí hago abanico sobre abanico, son dos macizos, dos cadenas y dos macizos, ¿sí? Y nuevamente llego a esta parte donde ya di la explicación, pero va de nuevo una cadena entre este abanico y este punto pu. Aquí en este espacio voy a hacer mi punto pu, que son cuatro macizos. Ahí está. ¿Sí? Dejo mi hebra y aquí ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo. Jalo esos cuatro macizos, aprieto, hago una cadena, monto. Y en el primer macizo que tengo abajo voy a hacer un macizo arriba. ¿Sí? Una cadena, monto y en el siguiente macizo hago otro macizo. Así. Y ahora sin espacio de cadenas voy a hacer un macizo aquí en este espacio. Y otra vez, sin espacio de cadena, un macizo sobre este macizo. Y voy a hacer 1, 2 cadenas, monto y aquí abajo tengo 3 macizos, ¿sí? También igual sin espacio de cadenas. 1, 2 y 3. En el tercero ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo. Y los siguientes macizos, que son 2, van sobre este espacio de cadenas, ¿sí? Y así. Y ahora me toca hacer cuatro cadenas. Y aquí donde tengo estos tres puntos bajos, en el de en medio ingreso mi gancho y hago un punto bajo. Y voy a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas. Monto mi gancho y dentro de este espacio hago un macizo. Sin espacio de cadena, a un ladito del primer macizo que tengo aquí abajo, voy a hacer el segundo. Y sin espacio de cadenas, en el primer macizo de abajo hago el tercero de arriba, ¿sí? Así, para que me quede así. Después de esto son dos cadenas, monto mi gancho y aquí donde tengo tres macizos abajo, 1, 2, 3, en el tercero ingreso el gancho y hago un macizo. El siguiente macizo va a ser en este espacio y el tercero va a ser sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Así. Una cadena de separación, monto mi gancho y sobre el macizo que está abajo voy a hacer un macizo, una cadena, monto
Y entre el punto puff y el abanico, aquí en este espacio voy a hacer un punto puff. 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera. Introduzco el gancho al ladito de este macizo. Jalo y aprieto una cadena y ahora me toca hacer el abanico. Son dos macizos, dos cadenas y dos macizos. Después de esto, dos cadenas y ya llego otra vez al punto del triángulo donde voy a aumentar aquí y al final también, ¿sí? Y así es como va quedando esta parte. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video.